Estamos en Villahermosa, Tabasco. Andamos aquí en la gasolinera cargando combustible. Este video va a ser un video diferente para ustedes. Va a ser un vlog. Va a haber pesca de todo, pero va a ser vlog. ¿Por qué? Porque no nada más les voy a enseñar qué pedo con la pesca, sino que les voy a enseñar todo desde que ganamos, salimos, escribimos, el relajo con la chamacada y todo esto. Y pues bueno, aquí nos encontramos en la gasolinera BP de... ¿quién sabe dónde? Kilómetro, caseta. Dos montes. Y nos encontramos a esta belleza de persona, ¿eh? ¡Papi, eh! Ahí está la Sardina Team. La famosísima Sardina Team, porque ya van a un torneo y le dicen... la Sardina Team. ¿Cómo la ves, papi, ve? El tío Diógenes, que es el que le da la suerte a estos señores. La reina del carrizal, ¿ve, papi? Papi, mi compa, a mi compa le dieron permiso siempre y cuando... fuera la esposa a pescar también. Y depositar 5,000 pesos. Y 5,000 pesos de fondo perdido. Y Moacir, papi, ese todavía estamos aquí en trámite. Estamos en trámite. Sí, este es el team. Te va a querer cobrar. Tiburoncín. Porque salgan del video, ¿eh? ¿A poco? No vaya a ser como una allá por mi rancho que dice, oye, ¿qué vas a hacer una entrevista? Sí, no hay pedo. Me hacen la entrevista, oye, son tanto. Ahora resulta que. Por yo darle una entrevista, pagué. Imagínate. Fíjate. Sí, así te encuentras cada loco. Por eso ahorita se van cayendo con 100 baros cada quien. Bueno, chavacos, aquí estamos. Todavía, viejo. Ese es un secreto ahorita que está ahí guardado. Tiburoncín va así, mira. Tiburoncín va así. ¿No es que está para arriba el remolque? Bueno, chavacos, vamos a ver si llega el compañero figura y nos estamos lanzando. Bueno, amigos, ya vamos en camino a Zapata. Vamos emocionados. Nuestra estrategia es divertirnos, pasarla chingón, hacer lo que sabemos hacer, echarle ganas, perrearle hasta todo lo que podamos hacer. Aquí vamos con nuestro amigo Moacir. Estamos haciendo equipo en esta ocasión. Llevamos a Tiburoncín. Allá atrás vienen nuestros amigos de la Sardina Team. Viene nuestro amigo Alejandro. Alejandro 1 y Alejandro 2. Sí, Alejandro. Vamos a echarle ganas, chamacos. Vamos a echarle ganas. Sobre todo, lo más importante es divertirnos. Y pues bueno, vamos a bloguearles todos estos dos días de torneo. Yo creo que van a ser dos videos por separado, porque les digo que les quiero meter todo. Cómo se baja, cómo esto, cómo todo. Todo lo que hacemos para que ustedes vean cómo se vive un torneo. Así que, pues bueno, amigos, disfruten la carretera. Que todavía nos falta como una hora. Hora y media más o menos. Ahí está Tiburoncín. Bueno, hermanos, vamos llegando aquí al Hotel La Zapata. Nos tocó la habitación que no tiene llave. Hay que meterse por la ventana para abrirla. No es real, la neta. Sí. Encuentran la llave estos güeyes y le digo, y mis cosas, pero bueno, ni pedo. El hotel. No creo que les pase muy seguido esto. Vamos a las inscripciones, hermanos. Ya nos encontramos aquí a la chamacada. Esto es una saludadera. Aquí sí te primo y que onda. Y que aquí, que allá y todo. Siempre hay que traer gel. Gel antibacterial, papi. Acá está el cobicho, no se ha ido. Sí. Aquí andamos, pero el cobicho, ¿sí? El río. A veces se alcanza a apreciar la toma por allá. Es una belleza ese lugar. El balcón de Usumacinta, hermanos. El balcón de Usumacinta. Vamos a las inscripciones. Llegando a Emiliano Zapata. Ahí está el caballo, papi. Tierra y libertad, hijo. Tierra y libertinaje. Y libertad, perdón. Libertad. Estamos llegando a Zapatita. Venimos a las inscripciones. Vamos a ver qué acción. Se ve que el gobierno le metió caña aquí. Miren, allá limpiaron todo ese terreno. Por acá está la rampa, allá de aquel lado. Vamos a inscribirnos. ¡Ja, primo! El balcón de Usumacinta. Nunca, papá. Estamos como en Carrizal. ¡Ja! No, está pescable. Okay, está pescable esta agua. Amigos, aquí están los premios del torneo. Chéquense,
la camioneta, un motor 30, que me hace ojitos, motor 30, papi, la troquita. La lancheta. Qué cosa. Bueno, chamacos, vamos a las inscripciones. La sardina siempre presente en todos los eventos. Ah, eso es todo, papi. Pero ya te quedó eso de la marea roja, por lo que veo. Viva. No, me la regalaste. La marea roja. ¿Cómo le vas a poner la lancha, güey? No sé, pero el motor me gusta más. ¿La lancha para qué? Cambia, ¿no? Sí, es más práctico el motor. ¿El número de Somos tres. Uno, más dos, son tres. Ok. Mándale a la primaria, a ver si aprende. Bueno, aquí acabo de llegar y me encontré a las celebridades de la pesca. El equipo, el famosísimo equipo de la sardina. Miren lo que es un pescador profesional aquí. Su esposa. Ah, no, perdón. El pescador y su esposo, ¿cómo es? No hablemos de ciertas intimidades. Ah, bueno, ¿y el señor entonces? El padrino. Ah, bueno. La madrina. Chamacos, la sardina team. Estamos aquí con todo. Vamos a ver cómo nos va. Chéquense. Aquí tenemos al famosísimo Wallo Fishing. Papi, ¿estás listo? Estamos, ya me visualicé. Ya. Ajá, eso es todo, hermano. Eso es todo. Papi, aquí me encontré, aquí ves. ¿Qué hiciste, papi? ¿Estás transmitiendo? Claro, saludos, que sí. Saludos a la banda. Toda la gente, Oye, aquí. ¿Cómo vamos a buscar? Estamos buscando autógrafos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, voy a autografiar, pero en los metros acá. Bueno, amigos, huele a feria aquí. Sí. A mí me envenena esas, de las papitas y todas esas pendejadas que venden en las ferias. Bueno, hermanos, pues ya nos inscribimos. Ahora vamos al hotel a alistarnos porque hay como una tipo cena entre cuates ahí en el Hotel Bonampak. Entonces vamos a ir para allá con toda la chamacada. Y pues bueno, aquí seguimos paseando por estos lugares, viendo si encontramos personajes, gente conocida. Vamos a seguir blogueándoles todo este torneo. Espero que se estén divirtiendo con todas las pendejadas que le vamos a sacar aquí. Seguimos, chamacos. Llegando a la super, vamos a comprar aguas, sabritas o no sé qué caramba, hielo, para estar listos para mañana. Vamos a hacerle publicidad aquí a estos con nuestros millones de seguidores. El agüita para que te hidrates, papi. Sí, la otra agua. La otra agua. Papi, está sufriendo aquí, ve. Nada más para que le eches un... Puro, mira, ve. Puro. Queso de poro. Queso varas. Queso badón. Jamoncito serrano. Queso varías. Unas aceitunitas. Queso varita. Puro queso le gustan así a mi compa. ¿Te gusta el queso varas? El queso sumido. El sumido. Bueno, hermanos, esto es lo que se vive en los torneos, la chamacada, ¿ves? Los niños. ¿Cómo sube? Los jóvenes oye, hacen aquí. En tu casa no preparan, no cortan ni el limón, pero la aquí. La última cosecha. Papi, ¿y ese cuchillo de Rambo qué pedo? Papi, mira. Ese fue heredado de directamente de la República. Directamente. De Macuspana. Ah, padre. Aquí somos internacionales, mira, en este canal, ¿ves? Mira. Puro Cuba, papi. Cuéntale la historia de cuando llegaste a México en la balsa de plátano. Vine en una balsa hecha de mata de plátano que me envió Willy por teléfono. Se la mandó. A la puta, coño. Willy se la mandó para Cuba para que expresamente viniera el artista. Ah, bueno, está, te la mandó por FedEx. Pero fue Willy, pero la ballena, güey. Ah, bueno. Así como ven, lo está dejando loco esta madre. No, chamaco, es una belleza esto. Aquí estamos con la chamacada. El corte, ¿ves? Le enseñó a Rambo. Su madre. Esto lo mandemos yo al pollo. Este me la de Goyo, dice. Oye, empiezan esta gente, pleno rico.
Le vamos a contar una historia. Una historia de boy, le dicen al compa, ya tenía hambre, andaba pescando todo el día. Sí, y me dicen, oye, espera, que viene el pollo. ¿Pero quién te dijo? ¿Quién te dijo? Mi socio. Yo le dije, espera, que ahí traemos unos pollos buenísimos. El pollo, ya le dijiste, ya te dijo que se lo aplicamos nosotros. Cuando de buenas a primeras, papi, sacan un paquete de Sabrita, imagínate. Si eso es pollo, yo no quiero saber lo que es mierda en Cuba. Ah, chavaco, no, no, ya me pasó una vez igual, pero yo ya sabía. Ya sabía, saca la presa, Leo, saca la presa. Bueno, amigos, vamos camino a ver a nuestro amigo Alejandro Ramos, que cumple años mañana, pero hoy lo van a celebrar en el Hotel Bonnenpack. Bueno, que es restaurante ahorita. Aquí estamos ya de noche en Emiliano Zapata. Esta es como la calle principal. Hay de todo aquí. Es un lugar, ya es una ciudad grande. Tiene todos los servicios. Gente. No, es que luego hay lugares que llegas y la neta. Está muerto. Ajá, no sé, está más este. Casi no hay cosas que ver así en la noche, pues. Por el lado y lado están de fiesta. Ahorita la gente aquí está de fiesta, pues. Es su chance de vender sus productos, de echarle ganas, de. Siempre los torneos de pesca se manejan mucho, le llaman derrama económica. La banda, en teoría, un pescador se gasta entre 4,000 y 7,000 pesos, bajita la mano cada que viene un torneo. Imagínate, vienen 400 pescadores, échale pluma. Si es una lana que le queda indirecto, indirectamente al pueblo, pues. Vamos a ver aquí dónde. Oye, ya llegamos, vamos a ver qué onda. Hola. Buenas noches. Acá arriba, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues esta perra aquí, mira. Ajá, los mayas. Papi, mira. Puro pacal, ¿verdad? Puro maya. Pero acá. Ajá. No. Puro personaje hay aquí, papi. ¿Qué hiciste, manito? Papi. Ay, tiempo sin verte. Papi. Sí, hermano. ¿Cómo andamos? Aquí estamos. Toda la gente. Ya estamos comiendo. Tacos del hambre, ¿me sirve? La chamacada dándole durísimo a la comida. Venimos llegando al hotel de la fiesta de cadena, amigo, de la comida, de la cena. Y acabo de escuchar a las chamacas ahí alocadas. Voy a hacer como que no estoy grabando. Vamos a ver qué están diciendo. La niña, ve. ¿Qué hiciste yo? Pero, sin pedo. Cuando menos llena llegaba ya. Cuando eso había robado de madre, ve. Le íbamos a pescar a las 3. Papi. Ya, un gusto, Daniel. ¡Ah, su madre, el famosísimo chino! Papi, ¿tal cien? Un pan vivo. Papi, pero... Una voz de Sabrita. ¡Famosísimo chino, Roland! Llegaba, yo veía que hacía así. Fran ponía... El sándwich de Fran era de 5 pan bimbos así para arriba. Yo le puse en boca, porque cuando hacía así parecía un cocodrilo. Y tiene todos los dientes separados, que no hay carne que se le traban en los dientes. Ese tipo, los huesos de las costillas, se le meten aquí los dientes y se los sacan. Y llega y... Hola, ven. Preparamos un sandwichito ahí. Bueno, amigos, aquí me despido. Vamos a descansar y mañana nos espera un largo día de pesca. A las 4 de la mañana nos vamos a levantar para ir saliendo 4 y media, bajar lancha y que estemos al 100, chamacos. Bueno... Pues hasta mañana, hasta el rato, depende de cuando veas este video. Adiós, chamacos. Vamos a descender. Vamos a descender rápido. Calma, que eres muy agresivo, veo. Dale, hija. Dale, hija. Eres muy agresivo, veo. Está bravo, yo no tengo la culpa que dormiste, no dormiste. Ay, a mí que me interesa.
Rincón de Zapata, siendo las... ¿qué hora son? 5. Vamos a esperar 1 hora y media, tantito nada más. Bueno amigos, pues es el primer día del torneo, el 22º torneo de Pesca Deportiva de Robalo en Zapata. Estamos aquí en el balcón de Sumacinta, Emiliano Zapata. Andamos con nuestro amigo Moacir. Bueno hermanos, pues aquí anda toda la chamacada. Nos acabamos de encontrar todos nuestros amigos. Vamos a darle río abajo. Moacir tiene unos pesqueros ahí bajo la manga. Vamos a ver qué. Por si no lo sabían, Moacir fue el campeón del último torneo que hubo. Quedó en primer lugar. Vamos ahí a ver si... a ver si nos está esperando el hermano, pero más grande. Bueno, la abuelita. Bueno chamacos, ahorita vamos a ver la salida. Y estamos listos, hermano. Cuidado. Dale, coño. Está chico. ¿Está chico o se me soltó? ¿Está chico o se me soltó, digo? Sí. ¿Qué te soltó, güey? Creo que sí. Ah, no, ahí viene. Sácale, ¿le puedes sacar eso para que te dé? Dale, tú dale. Está chiquito. Sácalo para el video, dale, papi. No, que nunca pienso que está chico el animal. No está chico, güey. ¿Estás grabando, güey? Sí. No está chico. Dale. Sale, Macir. Eso es todo, papi, el primero del día. Mi hermano, primerito del día, mis amigos. Chécate. Ni tiene chiste de hacer todas las cuestiones, ¿va? Bueno, por si acaso, aquí está la pulsera, el número de embarcación, la carátula del pescador, por si acaso. Bueno, amigos, ya capturamos una bonita machina. Nada más venía de un hilito, papi. ¿Lo suelto o no? ¿Qué ver queremos? ¿Lo suelto o no? Bueno amigos, vamos a liberar este hermoso robalito. Adiós mi amigo, sé feliz. Eso es todo, papi. Eso, bonito, vámonos. ¡Ya, Julio! Tus 2,8 kilos, ¿sí lo trae? 3 kilos. Eso es todo, papi. 3 kilos. Peleando un robalito. La grande. Dale, papi, dale. Espérame, es que la calle no me levanta. Nervioso.
pero sin viento. El lugar, la embarcación 42, estamos listos. Ya vimos la captura que tuvo aquí nuestro amigo Macir. Ya llevamos dos capturas, ya llevamos pesca, un señuelo perdido, como 10 corajes. Pero aquí vamos, hermanos, aquí vamos. Están todas las chamacadas pescando por aquí, por allá. Hay más chamacos, estamos aquí en la boca de quién sabe quién. En Chablé, está el puente de Chablé. Bueno, hermanos, aquí seguimos. La boca de Chablé. Me agarraste, cuidado. Ven. Vemos a Macir peleando el robalo. Pásate para enfrente, Macir. Pásate para enfrente, papi. No, ya no. Ahí está. Ah, sí. Está bueno. Échalo. Ah, mete la lancha para allá. ¿Para dónde? A la madre. Echa la moa. La madre, tantas cañas aquí con. Dale, con el motor. ¿Dónde quieres? ¿Tú me dices? Cuidado. Con este lo ganamos todo, güey. Te lo prometo. Échale pues. Con este lo vamos. Se va. ¡Gántalo! ¡Vámonos! Tranquilo. Número. Pulsera, hijo. La cara. Pulsera. El lugar. La embarcación 42. Aquí estamos con este robalito. Está pesado, papi. Está pesado, agárrale. Una embarcación. ¿Qué está? 42. Pulsera. Pulsera. Tu cara. Ahí está. Ahí está. Voltealo así nada más. ¿Cómo lo volteo? Así nada más. Ahí estamos, vamos. Macir, si ganamos, vamos a ser segunda vez en el campeón. Eso es todo, hijo. Como lo ven, chavacos, estamos con Tokio. Vamos a ver qué acción. Bueno, pues están ingresando. El joven trae dos ejemplares. Bueno, hermanos, pues ya salimos ahí del pesaje
dos robalos lleva Masir. Puedes entregar cuatro solamente en el día. Acabas de matar un tir, pero bueno. Dos tiros. Bueno, no, pero uno, porque ese chiquirrimbito se va, pero nos deja... confortable, sí, ¿no? Sí, no, sí. Es así, parte de... afirmativo, exactamente. Es muy temprano, son las 9. El primer día, son las 9 de mañana, papi. Y esto falta, no se acaba todavía. 30 horas de pesca todavía. Sí. Bueno, hermanos, vamos a seguirle. ¿No pesca de RP? Se ve toque, apenas vengo a tocar. ¿Tú me dices? ¿Hay nada más? Bueno, segundo robalo. ¿Chico? Sí, no, está bueno, está bueno. ¿Qué dices? El charoleao del profe. Espérate, ahí va. ¡Papi! Está el robalito. Número de embarcación. Pulsera de la carátula. Como así de arena. Eso es todo. Bueno, amigos, chéquense el robalo de Masir. Oye, ve nada más. Ve tu gran pin. Nada más venía de un. No, hilito. El frente también viene. ¿Qué? ¿Un hilito? Su madre. Eso es todo, papé. Va para el biberón. ¿Lo llevamos o no aguantamos? ¿Masir? ¿Otro, papi? Otro, el último, el... No, el falta tercero. falta otro. Nomás puede ser cuatro al día. Ya lleva días, tres el señor, tres. Porque quiso meter uno chiquitito, pero ya te pareces a un señor que yo conozco. Así pasa cuando sucede. Eso es todo, papi.
¿Este es su papelito ese? Ya. ¿Este aquí? El de su ticket. Sí. Es 31. Bueno, seguimos, chamacos, seguimos. Ah, la rola, papi. Papi. Una guamina. ¿Lo vas a quitar? Sí, sí, se me va. ¿Qué Pedro? Papi. Bueno, mira, estamos pescando, va bien, lo que sea. Vamos a seguir peleando un robalo. Tan chiquito.
Un robalito. Ahí viene, ¿eh? ¿Qué tal, chico? Ah. Dale chance entonces que se canse. ¡Stop, Masir! Ahí está. Espérame, espérame. Ahí está bueno. Pulsera, papi. Pulserita. Carátula. 42. Lugar. Todo, listo. Vamos a ver el robalito. Robalote. Ese era el que estaba ahí. No, está hasta el culo, güey. Vamos a echarlo por si sale otro, güey. Chéquense, amigos. Bueno, amigos, siendo las 2 de la tarde, con dos guabinas y un robalo, Masir, cuatro robalos. ¿Cuatro, no? Sí. ¿Cuatro? Sí, ya ni me acuerdo. Ay, güey, puta, es que la humildad, coño. Bueno, mis amigos, pues aquí seguimos. Damos un pesquero muy abajo, río abajo. Vamos a ver si sale alguna otra cosa más. Espérenme, estoy seteando línea. A ver si tenemos otras capturas más. Espero les esté gustando el video. Tenemos mucha actividad hoy. Hemos tenido varias capturas. Bueno, Maciel ha tenido varias capturas. Hemos presentado. Esperemos, no sabemos cómo está la tabla, pero lo seguro es que estamos en alguna posición, ¿no? Esperemos. Digo yo, no, a menos que haya salido otro. Si no, esto no acaba. Sí, todavía queda mañana. Así que, pues bueno, aquí vamos a seguir, chamacos. Aquí vamos a seguir. Zapata, chéquense el desmadrito que tienen aquí la gente, ¿verdad? Chulada, hermanos, chulada. Ya llegamos, pues vamos a desembarcar, ya fueron a checar la salida, vamos a sacar la lancha y yo creo que ahorita vamos a ir a descansar y vamos a venir aquí que va a llegar Chamaney, un conjunto de música tropical aquí en el estado de Tabasco, muy bueno, muy reconocido. Así que pues bueno, el día de pesca aquí termina, vamos a subir la lancha, descansar y ya venimos después un rato. Así que hermanos, aquí termina nuestro primer día de pesca. Bueno, todavía les voy a poner ahí unas cuestiones de, yo creo que de este blog de pesca que estamos haciendo. Así que bueno hermanos, no se despeguen.